¿Ustedes han trabajado en CREA, chicos? Sí. ¿Qué saben de CREA? En CREA nosotros entramos cuando la maestra nos pone tareas, entramos y hacemos las tareas y después tenemos que comentarlas y la maestra, si nos queda algo con una palabra, una letra mal o algo, nos corrige, entonces... ¿Les corrige la maestra? Sí, por CREA. Entonces ahí nosotros entramos a CREA y vemos los trabajos corregidos y ahí nos muestra la palabra que está mal o la letra, entonces nosotros la podemos cambiar por si la pusimos mal y si la pusimos bien, no nos corrige. Les pone que está bien. ¿Qué tipo de tareas hacen en CREA? Tipos de trabajos sobre, a veces hacemos sobre los días más importantes, sobre los días que se nombran como el día de la tierra, el día del aire, el día de la madre, el día del padre, el natalicio de Artigas, y nos pone tareas sobre eso, nosotros lo leemos y tenemos que hacer el comentario. ¿Hay alguna otra tarea que quieran y contarme? También hay tareas de cuando vamos a un paseo tenemos que contar lo que hicimos. ¿Les gusta escribir y hacer tareas en CREA? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, Santino? Porque me parece interesante. ¿Más que hacerlo en el cuaderno? Sí. ¿Por qué? Porque me encantan las tablets y los celulares y todo. De tareas también. Por ejemplo, la maestra hace poco nos puso una tarea de José Enrique Rodó y teníamos que ahí leer y comentar y después nos mandó de deberes traer algo escrito de José Enrique Rodó y trajimos cosas que sacamos de la computadora, de internet, de algunas cosas de donde podemos sacarlas. A mí me gusta la tablet para escribir más que el cuaderno porque tiene teclado. A mí me gusta usar la tablet porque si se te rompe la punta no tenés que ir a sacar punta y nunca demoras tanto y en vez de que ir a agarrar la bomba y esperar que borre, solo pones un botón y ya se borra. A mí me gusta la tablet porque está bueno, nunca, no te tardas tanto en escribir con el cuaderno, perdés mucho tiempo. ¿Y el trabajar en el aula CREA? ¿Les gusta? Sí. ¿Por qué les gusta? Porque es muy divertido y podés escuchar los comentarios que ponen tus amigos y todo eso. ¿Escuchar? Ver los comentarios. Bueno, ¿algo más que me quieran contar de los trabajos que hacen en CREA? También, por ejemplo, también nos ponen trabajos de restas, sumas, por. Entonces ahí nosotros entramos donde dice eso y los hacemos. Por ejemplo, con los más, restas y por que nos pone la maestra son como juegos que nos pone arriba las letras y nosotros tenemos que resolverlo y ahí no lo vamos a hacer. Y cuando terminamos tenemos que poner, ahí salimos, lo publicamos y la maestra lo puede ver y también nos corrige si nos quedó mal. A mí me gusta cuando la maestra nos deja publicar fotos de lo que estamos escribiendo. ¿Saben publicar fotos? Sí.